Bueno, yo quiero empezar con esta conferencia. Quiero decirles que por ahí de los 20 del siglo pasado hubo un debate muy importante entre dos astrónomos norteamericanos, Curtis y Shapley, de si esas nebulosidades que se veían en los telescopios eran parte de nuestra galaxia o no eran parte de nuestra galaxia, y eran cuestiones similares a nuestra galaxia, y que ya había una corriente filosófica que decía que eran universos islas, ¿no? Entonces hubo un gran debate entre ellos y daban argumentos, muchos de los cuales no tenían mucho fundamento, y esta cuestión fue zanjada por ahí de finales de los 20 por Edwin Hubble, quien encontró en una galaxia cercana, una nebulosa que es la de Andrómeda, unas estrellas que se llaman cefeidas y mediante las cuales pudo medir la distancia y darse cuenta que la distancia a esta nebulosa de Andrómeda era muchísimo mayor que las dimensiones de nuestra galaxia. Y de ahí salió la cuestión del estudio de las galaxias. Entonces, si se dan cuenta, es una cuestión que lleva, pues ahora sí, un siglo de antigüedad, y que, por lo tanto, es posible ver cuál ha sido la contribución de las mujeres en este estudio. Bueno, hasta aquí parecería que puros hombres hicieron la cosa, pero no contaban con que, y ha sido neutralizado esa gran aportación de la persona que justamente descubrió cómo sacar las distancias a partir de los brillos de estas variables cefeidas. Entonces, estas variables, esta es la curva de luz de estas estrellas, que no tienen un brillo fijo, sino que van variando periódicamente con el tiempo. Entonces, y resulta que su brillo máximo está relacionado con el periodo de estas estrellas, ¿no? Y anteriormente se le llamaba relación periodo-luminosidad, sin darle el mérito a Henrietta Leavitt, que fue la que descubrió esta relación periodo-luminosidad. ¿Y qué es lo que nos dice? Que dependiendo del periodo van a tener una cierta luminosidad fija, y eso nos permite sacar distancias, porque si sabemos que tenemos un foco de 100 watts a tal distancia, si medimos su brillo aparente podemos conocer su distancia. Entonces, sin esta ley de Leavitt no se hubiera podido zanjar la cuestión de que las galaxias están fuera de nuestra galaxia. Ahora, bueno, ¿quién era Henrietta Swan Leavitt? Bueno, era una astrónoma de Massachusetts, Estados Unidos. Vivió en esta época, se graduó en el Radcliffe College, que era para mujeres, asociado a Harvard, y trabajó como calculadora en el observatorio de Harvard, donde su jefe era justamente Edwin Hubble, ¿no? Ya han visto varias películas sobre estas mujeres calculadoras que hacían un gran trabajo y que no se les reconocía. Todo el mérito lo tomaban sus jefes, ¿no? Bueno, ella no fue diferente a esto, porque Edward Pickering publicó el trabajo
de ella, que es periodos de 25 estrellas variables en la nube menor de Magallanes, y empezaba con la nota de que este trabajo ha sido preparado por la señorita Leavitt. Y en este trabajo se da la ley de Leavitt. Entonces, bueno, pues desde entonces, gracias a este gran descubrimiento de la ley de Leavitt, que todavía se usa para sacar distancias a objetos lejanos, entramos al universo de las galaxias. Thank you.